Juego, a ver si la terna de árbitros nos falta, ¿no? La terna de árbitros, el árbitro principal. Vamos a ver si Bonnie nos había traído la terna de árbitros para el encuentro de esta tarde. Amigas, amigos, aquí en el escenario Chancayano, líder deporte corriendo toda la cancha el día de hoy aquí en el estadio de Chancay. Cuando ya la terna de árbitros ingresa al centro de la cancha, amigas, amigos, la terna de árbitros ingresa al centro de la cancha. Líder deporte. Nos está viendo por TV Online a esta hora de la tarde, en directo desde el estadio Chancayano, a esta hora de la tarde. Ambos elencos, amigas, amigos, tanto el Aurora Chancayo como el 2001, ambos elencos son del Cono Norte, y este es el clásico del fútbol chancayano el día de hoy. La terna de árbitros no ingresan juntos, don Gustavo, los árbitros, ¿no? Mira, hay dos y atrás el otro. Así es, dos, el árbitro principal y la primera leima. Y el segundo leima está viniendo ya por la parte posterior. Efectivamente. Señoras y señores, líder deporte, el programa que corre toda la cancha, en directo para toda la audiencia, para todos nuestros oyentes. Vamos a ver, para la audiencia, para todos nuestros oyentes, vamos a ver, ahí está el viejo Cifuentes, está en la... El viejo Cifuentes está ingresando en este momento acá a la tribuna. El viejo Cifuentes, uno de los jugadores reconocidos, amigas, amigos también. Vamos a ver, líder deporte... Corriendo toda la cancha, señora, señora, a esta hora de la tarde. Vamos a aprovechar, don Gustavo, para reiterar la alineación de ambos elencos. Vamos a tratar de tener, nos falta la terna de árbitros también, nos falta la terna de árbitros. Vamos a tratar de tener la terna de árbitros, amigas, amigos, para la audiencia del líder deporte, el programa que corre toda la cancha a esta hora de la tarde aquí en el estadio Rómulo Chocinero, ciudad histórica de Chancay. Vamos a escuchar nuevamente a la audiencia del deporte y ahora que nos están viendo por TV Online, la alineación de ambos elencos. Así es, don Pepe Carlos, para toda la afición. El equipo dominicano de Chancayo forma el siguiente 19, Jerry con el número 2, Jan Flores con el número 3, Christopher Frías con el número 25, César Salguero con el número 5, Pablo Barturén. En la media volante, con el número 10, Yosimar, el Schumer Sánchez, con el número 16, Jorge Palomares, con el número 8, Jorge Lucio, con el número 5, Carlos Cerda. Mientras que arriba, en la parte de arriba, los goleadores, los hombres sorpresa, con el número 9, Pierre Cañamero, y con el número 13, Anthony John Salguero. Mientras que el equipo de la Aurora de Chancayo forma de la siguiente manera. Con el número 1, Miguel Diego Rossi. Con el número 5, Miguel Ramírez. Con el número 12, Edgar Dioses. Con el número 9, Luis Mendoza. Con el número 11, Alex Sabrera. Con el número 6, Cristian Ricino. Con el número 13, Alonso Díaz. Con el número 3, Alex Paredes. Con el número 20, Yosimar Ocio. Con el número 17, Lino. Con el número 14, José Grados. Mientras que la banca de suplentes, los sustitutos en el equipo de la Aurora Chancayo se encuentran listos para ingresar en cualquier momento es Nalbarte, con el número 18, Ramírez, con el número 8, Nicolás Delgado, con el número 22, Denis Lago, con el número 19, Sergio Robles, con el número 7, Jesús Molina, con el número 16, José Carlos Díaz, haciéndole a conocer a toda la afición chancayana que el día de hoy, fecha sabatina de la cuarta fecha, en el primer partido a las 12 del día, jugó el equipo de Miguel Grau con San Juan. San Juan despertó de su caída que tuvo la semana pasada por 8 goles. El día de hoy se desquitó de todo y voltó todo el polvo de la derrota, ganándole por 3-1 al Miguel Grau. Mientras que a las 14:02 p.m, Las Salinas ganó por 5-1 a Juventud Chancay.
En estos momentos acaba de iniciar el partido. Señores, controlamos el tiempo. Vamos a controlar el tiempo también para poder brindarles a nuestros oyentes el tiempo. Comenzó el encuentro, entonces acá comenzó el encuentro, amigas y amigos. Comenzó el encuentro aquí en el estadio de Chancay. Líder deporte, amigas y amigos, del estadio de Chancay. A esta hora ya estamos nosotros llevándoles a ustedes por TV Online a todo el mundo. Ahí están las imágenes, amigas y amigos, ahí están las imágenes y usted está viendo en su pantalla de su computadora desde el Estadio Rómulo Sosinero, Ciudad Histórica de Chancay. Ahora se está viendo en todo el mundo, se está viendo en todo el mundo el escenario chancayano. Líder deporte, porque nosotros sí corremos toda la cancha. El gran clásico del fútbol chancayano, Aurora Chancayo frente al 2001 de Chancayo. Su clásico uniforme de la Aurora, ¿no? Blanco con celeste y los clásicos uniformes del 2001, todo azul con rayas blancas, ¿no? Con rayas blancas, el uniforme del 2001 de Chancayo. Señoras, señores, líder deporte, 0-0 el score. Primeros instantes, amigas, amigos, en el escenario. Ya usted nos está viendo perfectamente, nos está informando nuestros ingenieros de sonido, que nos están viendo perfectamente y nos están escuchando también perfectamente desde el estadio chancayano a esta hora de la tarde, don Gustavo. Así es, don Felipe Carlos. Mientras se juegan los primeros minutos, los dos equipos van ensamblando. Y penal a favor del 2001 de Chancayo. Penal a favor del 2001 de Chancayo. Sí fue mano legítima. Donde el jugador Anthony Agarri da un pase, pero este sale a marcar el subac. Sale a marcar a subac y le toca justamente en el brazo. Y donde Edgar Diose puede, le choca en el brazo y el árbitro sin titubear cobra la pena máxima. Va a ser ejecutado por el jugador Pierre Cañamero. Está frente al balón Pierre Cañamero. A los 4 minutos de este primer tiempo, el árbitro da inicio y ¡gol! Del 2001 de Chancayo aquí en el escenario Chancayo. A los 4 minutos el tiro penal, el jugador Pierre Cañamero es el jugador que acaba de concretar el gol de penal favorable al equipo 2001 de Chancayo a los 4 minutos del primer tiempo. Saludos a usted por Líder Deporte, se lo decimos, amigos, amigos, a toda la audiencia, siempre en directo para toda nuestra audiencia, amigas y amigos, Líder Deporte. Entonces, gol de 2001, Chancayo, 4 minutos, primer tiempo. Seguimos corriendo toda la cancha. Vamos con más comentarios de don Gustavo Villanueva el día de hoy aquí, este gol tempranero, don Gustavo. Así es, la buena voluntad que pone el 2001, también la Aurora Chancayo, porque están recién dentro de los 4 o 5 minutos del primer tiempo, donde los dos equipos han salido a batallar. Un partido que está viendo... no hay mucha marca, es un partido abierto donde los dos equipos con grandes entrenadores han puesto sus mejores piezas dentro del gramado de fútbol. El día de hoy lo vemos a este muchacho Salguero bien plantado en la defensa, estamos viéndolo bien a este muchacho Pierre Cañamero, que ya nos estaba acostumbrando el año pasado a ver buenos goles y recién se le abre la puerta. Vamos ahí donde el 2001 está ganando por 1-0. Señores, líder deporte, corriendo toda la cancha, un jugador de 2001, lesionado, ¿eh? Vamos a ver con problemas ahí, el líder deporte, estadio chancayano a esta hora de la tarde. Ya saben, la próxima semana sale su periódico Líder, ¿eh? La próxima semana sale su periódico Líder. Señoras y señores, 1-0 está ganando el equipo de 2001 de Chancayo. El tiempo, don Gustavo, hasta este momento, aquí en el estadio chancayano. 6 minutos del primer tiempo. 6 minutos, amigas y amigos, 6 minutos de primer tiempo, 1-0, está ganando el 2001 de Chancayo, líder deporte para la audiencia.
Don Gustavo, hay mucha gente que preguntan, y sobre todo aquí la gente de la calle también nos están llamando y nos dicen, es cierto que ha ganado el equipo de San Juan, ¿no? El equipo, es cierto que ha ganado San Juan hoy día. Despertó San Juan de los 8 que le incrustaron la semana pasada su arco, hoy volvió como en la primera oportunidad, el San Juan ganó 3-1 al equipo de Miguel Grau de Chancay. Y en el semifondo una goleada vio también. Así es, Las Salinas ganó 5-1 al equipo de 6-1 al equipo de Juventud Chancay. Es la información, amigas y amigos, que entregamos a todos ustedes, el líder de deporte corriendo toda la cancha en directo para el Perú y el mundo en el escenario chancayano. A este no está lleno el estadio, pero sí hay regular público que ha venido el día de hoy, toda la gente del Cono Norte, mayor parte de la gente del Cono Norte, para presenciar este encuentro aquí en el estadio de Chancay. Líder deporte, amigas, amigos, corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde aquí en el escenario chancayano. Toda la gente, a toda nuestra audiencia, amigas, amigos, a esta hora, llevándoles a ustedes la transmisión, como siempre, por Líder Deporte y por TV Online. Usted nos está viendo en este momento en todo el mundo, sobre todo en Japón. En Japón nos están viendo también a esta hora. Aquí eres en Japón, en Japón es de madrugada, ¿no? Japón está de madrugada ya, ¿no? En este momento. Pero nos están entregando, amigas, amigos, la información. Una tarde bastante fresca, amigas, amigos, en el escenario. En primeros minutos, primer tiempo, está ganando el equipo de 2001, tiro penal a los 4 minutos. Y bueno, aquí más comentarios con Gustavo Villanueva mientras esperamos a Gary Navarte, que en cualquier momento aparece. Amigas, amigos, para la transmisión del encuentro, y este encuentro está importantísimo, está interesante este encuentro de fondo en el Estadio Chancayo, ya que es el clásico, Gustavo, el clásico del fútbol chancayano. Así es, el clásico de la zona norte, más que todo, porque los dos rivales son de Chancayo. Parece que la Aurora ha despertado un poco con este gol tempranero que le clava de poner el equipo del 2001 a los 4 minutos por intermedio de Pierre Cañamero. Una buena ejecución, el arquero se tiró a su izquierda, el tiro fue hacia la derecha, y bien para el 2001, que va ganando por el momento por 1-0. Señores, líder deporte desde el escenario chancayano a esta hora de la tarde. El Rómulo Asociacinero se viste legal el día de hoy en llevarles toda la transmisión en directo de este encuentro importantísimo aquí en el escenario Rómulo Asociacinero en la ciudad histórica de Chancay. Líder deporte, el gran clásico del fútbol chancayano. Hasta el momento, amigas, amigos, el tiempo controlamos aquí, el tiempo controlamos, don Gustavo, en este momento, aquí en el estadio de Chancay, líder deporte. 9 minutos de los primeros 45 de la etapa inicial. 9 minutos, amigas, amigos, entonces, este primer tiempo, líder deporte, corriendo toda la cancha, vamos a ver ese peligro ahí. Vamos a ver, líder deporte, amigas, amigos, en directo desde el estadio Rómulo Asociacinero en la ciudad histórica de Chancay, corriendo toda la cancha, a toda la gente, a todos nuestros oyentes que siempre están con nosotros a esta hora. Está haciendo buen fútbol la Aurora, ¿eh? Está haciendo buen fútbol, ambos elencos están bien, Gustavo. Así es, muy buenos elementos tiene la Aurora Chancayo como el equipo de 2001. Dos equipos que han hecho pretemporada, se han preparado física y tácticamente bien. ¿Para qué el 2001 y el Aurora? Dos equipos que pueden ir a ocupar los primeros puestos y ir a la etapa provincial de la Copa Perú. Hay un comentario también amplio que vamos a entregar a nuestros amigos. El delegado de Copsol nos ha informado que va a hacer partido de práctica con los equipos que están ocupando los primeros lugares, ¿ah? ¿Eh? El Copsol va a venir a hacer partido de práctica. ¡Gol! 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 ¡De la Aurora Chancayo! ¡Gol, gol, 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 más de 21 años por toda la cancha del país, señores, señores. Gol de la Aurora Chancay, esto se pone bueno. 1-1 el score. Lo comenta.
Oyentes, don Gustavo Villanueva. Un centro por la derecha, por intermedio de este muchacho, este Yosimar Ocio, entra a la defensa, le queda clavada en el piso del equipo de 2001 y entra por ahí Leonardo Lino y con un cabezazo lo manda hacia el arco, al fondo de las redes. Señores, señores, continúa la información en directo. Líder Deporte está insistiendo el Aurora ahora, Así es, el Aurora adelante, va empujando, para eso que lo ha hecho despertar. La experiencia que tiene estos jugadores, yo creo que para qué están dando un buen espectáculo. A quienes que no se encuentran en el estadio se están perdiendo una buena final. Hay que reiterar, don Gustavo, ¿quién fue el autor de gol y a qué horas? A los 10 minutos, Leonardo Lino por Aurora Chancaillo, y a los 4 minutos ya Pierre Cañamero por Aurora por 2001. Así es la información, amigos, también directo para la audiencia, todos nuestros oyentes que a esta hora están en plena sintonía del líder deporte corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde. 1-1 el score, señoras y señores, en el estadio Chancayana. 1-1 el score, este gran clásico del fútbol. 1-1 el score hasta estos momentos. El tiempo, aquí en el estadio Chancayana. 12 minutos de la primera etapa. Ya va 1-1, amigas y amigos, el score. 1-1 el score, así que nadie se puede quejar. Buenos goles. Elencos, amigas, amigos, peligro. Vamos a ver, amigas, amigos, Líder Deporte en directo desde el estadio Rómulo Socinero. Ahora nos está viendo usted por TV Online, todo lo está viendo usted por TV Online en todo el mundo, amigas y amigos. Líder Deporte corriendo toda la cancha. Vamos a ver, Líder Deporte, amigas, amigos, corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde en el estadio Chancayá. La gente, como viene corriendo, va ingresando al estadio a esta hora. Líder Deporte, lo que se han perdido los dos goles, ¿eh? Ya han perdido los dos goles, tanto del 2001 como del Chancaío, hasta ahora de tarde, amigos, aquí en el escenario Rómulo Socinero, la ciudad histórica de Chancay. A toda la gente, a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora en diferentes partes del Perú y del mundo, por Líder Deporte y por TV Online, usted nos está viendo en directo en todo el mundo. Líder Deporte, amigas y amigos, en la transmisión para toda la audiencia, para todos nuestros oyentes que a esta hora están en plena Líder Deporte, corriendo toda la cancha, amigas y amigos, para toda la audiencia, para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora en diferentes lugares y nos están viendo también ahí en todo el mundo. Líder Deporte, señoras y señores, el fútbol corriendo toda la cancha. ¿Qué pasó ahí, Gustavo? Un FAO que lo saca, pero a la velocidad que él agarre, le abre los brazos y le cobra una falta. Tiro libre a favor de Aurora Chancaío. Señores, Líder Deporte, corriendo toda la cancha, toda la gente, que a esta hora están en plena sintonía, Líder Deporte corriendo toda la cancha. Así es, don Felipe Carlos. Lo vemos también al capitán de la Unión Guaral, al señor Salinas, uno de los mejores hombres que tuvo la Unión Guaral en la final que tuvo allá en Moquegua. También lo vemos gritando al presidente de la Aurora Chancaío, al señor Brito, alentando a ese equipo. Un buen partido el día de hoy. Muy buenos, se han dado íntegro los dos equipos y ahí lo vemos. Un resultado en 10 minutos, dos goles, uno para cada uno. Es así, a favor del equipo de 2001 de Chancaío. Un buen arbitraje el día de hoy. Estamos viendo muy buen arbitraje el día de hoy. También una dama. En el segundo partido estuvo arbitrando una dama. Lo hizo perfectamente, donde tuvo dos expulsiones el día de hoy esta dama. ¿Para qué se hizo hacer respetar dentro del gramado de fútbol? Así son como deberíamos tener todos los árbitros en el Perú. Muy buen arbitraje por el momento hasta ahora de la CONAR de Lima. También va avanzando el equipo del 2001, parece que se ha quedado un poco rezagado atrás de la mitad de cancha para atrás, se está replegando, mientras que la Aurora Chancaío va a ir ganando poco a poco y cada una de sus jugadas la hace a ras de piso. Es así como concretó su primera y tuvo
para hacer el segundo gol. Lamentablemente no lo pudo concretar. Así es como el Aurora Chancayo avanza, va a ir mandando poco a poco. La experiencia que tiene con sus jugadores, yo creo que por ahí va bien. Amigas y amigos, entonces la audiencia de Unión Deporte a esta hora. Uno de los mejores amigos. Una tarde, ya se puso bonita la tarde, nublada la tarde. Nublada la tarde, amigas y amigos, entonces, para presentar este encuentro esta tarde aquí en el estadio Chancayano Líder Deporte. El tiempo, Gustavo, para indicarle a toda la audiencia de esta hora. 16 minutos del primer tiempo. 16 minutos, amigas y amigos, del primer tiempo. Líder Deporte. Corriendo toda la cancha el día de hoy. Usted nos está viendo por todo el aire, en todo el mundo. Vamos a ver si por interno da una chequeadita para tener cómo están saliendo las imágenes a todo el mundo, sobre todo a la gente que nos está llamando de diferentes partes del mundo, sobre todo en Chile, que nos están viendo también allá. Carlos Doy está viendo en este momento allá en Chile. Deporte corriendo toda la cancha esta de la tarde. Ese tiro libre, un tiro libre favorable al equipo del 2001 de Chancayo. Continúa el score 1-1, continúa el score 1-1. La próxima semana sale su periódico líder. Señoras y señores, corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde aquí en el escenario Chancayano. Líder Deporte, amigas y amigos, en la transmisión para toda la audiencia, para todos nuestros oyentes que siempre están con nosotros a esta hora de la tarde, a toda la gente, a todos los amigos en diferentes. ¿Qué pasó ahí? Tarjeta María. Tarjeta María para el 16, para Jorge Palomares, que viene por atrás y lo levanta prácticamente a este buen elemento del equipo de Aurora Chancayo. FAO al número. A Alonso Díaz, que venía tocando pelota. Señoras, señores, líder Deporte. Vamos a aprovechar también, don Gustavo, pero después de tiro libre, para reiterar los resultados a la audiencia, a los que nos escuchan recién en el mundo, a los que nos escuchan recién en el mundo, vamos a reiterar los resultados también el día de hoy. ¡Gol! 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 Más de 21 años corriendo toda la cancha, señoras y señores. Gol de la Aurora. Vamos con el comentario de don Gustavo. ¿Y a qué hora fue el gol? Y el autor de qué jugador, don Gustavo, cuéntele usted a todo el mundo. Una buena, un tiro de Alonso Díaz, de más o menos un aproximado de 35 metros. Le da, pero con el pie izquierdo, pero con la base de la parte interna de su pie, donde parecía que la pelota salía del campo, y el arquero se confía y la pelota hace un extraño en el aire y la pelota ingresa. Gol para Chancayo, muy buen gol. A los 16 minutos de este primer tiempo. Señoras, señores, líder Deporte, acciones paralizadas en este momento. Están atendiendo a un jugador de la Aurora. Están atendiendo a un jugador de la Aurora. Señoras, señores, líder Deporte, corriendo toda la cancha a esta hora. Oiga, nadie pensaba que iba a entrar esa pelota. Nadie pensaba que iba a entrar esa pelota, Gustavo. El efecto que le da la pelota. Este Alonso Díaz, yo creo que no. Ustedes se acuerdan el gol que hizo allá en Moquegua, donde Boa fue a jugarse la final, igualito del lado derecho, pero del lado izquierdo, se la lanza al arquero y se la pasa por encima de la cabeza. Ahora no, de un tiro libre, le mete hacia el parante izquierdo de la zona norte, el arco que da a la zona norte, pero en el aire hace un extraño y la pelota, el efecto que le da a este muchacho al balón hace que ingrese. Bien. Casi concreta el otro, ¿no?
Mira, mira, ahí te ha tenido que sacar el árbitro, el arquero, a un tiro de esquina, a un tiro de esquina, amigos, amigos, favorable, favorable. Sí, el Aurora ya lo vio fácil, ¿eh? Lo ha visto, para mí que lo ha visto fácil al arquero, y vamos a ver qué va a pasar allá. Ahí lo vemos al señor Brito aplaudiendo ahí, contento tal hombre. Señoras, señores, Líder Deporte, vamos a ver el tiro de esquina. Líder Deporte del estadio Chancayano, amigos, amigos, a esta hora de la tarde en el escenario. Entonces, 2 para el Aurora, 1 para el 2001 de Chancayo. Líder Deporte, Líder Deporte. Vamos a ver, amigas, amigos. Sí, vamos a tratar de tener los autores de los goles. Vamos a tratar de tener los autores de los goles para poder informarle bien a nuestros oyentes, darle la información exacta también. Los autores de los goles también, amigas, amigos. Aquí en el escenario de Chancay a esta hora de la tarde. Líder Deportes. Después vamos a reiterar los autores de los goles y a qué hora también. El tiempo hasta este momento, don Gustavo. Exactamente, don Felipe Carlos. 22 minutos de este primer tiempo. 22 minutos, amigos, amigos. Y el resultado hasta el momento, 2 para la Aurora Chancayú, 1 para 2001. De Chancayo también, este clásico del fútbol chancayano. Usted lo vive en directo a través de Liga Deporte y lo ve por TV Online en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo nos está viendo en este momento. En todo el mundo nos está viendo en este momento, ya lo saben. Señoras, señores, corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde aquí en el escenario Rómulo Chocinero, la ciudad histórica de Chancay. Interesante esta tarde, amigos, amigos, interesante esta tarde. Entonces, está ganando la Aurora 2-1 al 2001 de Chancayo. Ya casi minutos de 23 o 24 minutos de este primer tiempo en Líder Deporte, corriendo toda la cancha, casi concreta el 2001, ¿eh? Casi. Sí, un buen tiro libre y Anthony le mete el cabezazo, pero el arquero vuela, pero no llega a incrustar al arco. Señoras, señores, la emoción del fútbol directo a través de Líder Deporte, porque nosotros sí corremos toda la cancha a esta hora de la tarde, aquí en el escenario, en Roma, los escenarios, ciudad histórica de Chancay. Amigas, amigos, las cosas están interesantes aquí, las cosas están interesantes. Entonces, en el escenario chancayano, estamos viendo por todo el mundo, en todo el mundo, y también nos está escuchando por Líder Deporte, a través de Radio Líder, en los 90.1 para toda la señal del mundo. En todo el mundo, amigas y amigos, desde la ciudad histórica de Chancay, Líder Deporte, desde el estadio chancayano a esta hora. Hay peligro, peligro, vamos a ver, amigos, amigos, vamos a ver, peligro favorable a la Aurora. Vamos a ver, ahí nomás acaba, vamos a ver qué más sigue adelante. Entonces, el fútbol continúa, nosotros con la información desde el estadio chancayano a esta hora de la tarde. Líder Deporte desde el estadio Rómulo Cisnero en la ciudad histórica de Chancay. 2-1 está ganando el Aurora Chancay, el 2001 Chancay hasta el momento. Ya el tiempo entonces para darle cuenta a nuestros oyentes a esta hora en el estadio chancayano. 24 minutos del primer tiempo, gana el equipo de la Aurora Chancay por 2-1. Líder Deporte, tenemos ahí los autores de los goles, podemos entregarle a... Lo escucho, don Gustavo. Para Aurora Chancayo, en este primer tiempo, a los 10 minutos, Edgar Diose, y a los 18 minutos, Alonso Díaz. Mientras que en el equipo de 2001 de Chancayo, Pierre Cañamero lo hizo a los 4 minutos. Tiro penal. Tiro penal. Señoras, señores, Líder Deporte corriendo toda la cancha. Emocionante encuentro de Díaz. Vamos a ver cómo va a acabar este encuentro, porque aquí ambos elencos están corriendo, como lo hace el Deporte, corriendo toda la cancha, en directo para el Perú y el mundo. Señoras, señores, atención para toda la gente, para todos nuestros oyentes que a esta hora están en plena sintonía de Líder Deporte desde el estadio chancayano a esta hora de la tarde. Vamos a tratar nosotros también de llevar toda la información. Así que estamos haciendo, usted nos está viendo por todo online en todo el mundo. Nos está viendo por todo online en todo el mundo a esta hora de la tarde. Hoy, sábado 15 de marzo del 2014. Líder Deporte. Corriendo toda la cancha a esta hora de la tarde. Vamos a ver, esta tarde también está bonita, Gustavo, ¿eh? Totalmente, no hacen tanto calor.
pero ya, un poquito. Un clima templado prácticamente, sin tanto frío, sin tanto calor. Un clima especial para estos partidos. Señoras y señores,